Afternoon. Comenzamos última línea de la moda anterior. Bigizet semer, ben metaltelin. Paramos que puede hacer atmaná con la, mas alá fica muxe. Amarraba, lo shanu el ashelot aman bahem. Cuando que alá, tasquita mishnah que muxe, cuando él no fez atmaná. Son dos alajot diferentes. Primero faló que puede hacer atmaná. Y el metatelim cuando no fez atmaná. Abatamán bahem, metatelim otam. Mas si él fez atmaná, él entonces ya dio una utilidad. Es como preparar para eso que no fique más muxe. Y no es muxe. Y te ve a un rabaná, varios meses, de rabá. Un alumno nuevo preguntó, eso es Bariomé, un alumno que primera vez que llegó a Bet HaMidrash, fez una pregunta contra Rabá. Nos que acabamos de leer a Mishnah, en el inicio del shiur, del daf anterior, ya entendemos a Mishnah que no puede ser explicado de esa forma. Porque, ¿qué dice a Mishnah? Domrim begizet semer, ve metatinotan. ¿Qué tzadu ose? Noter está kisui, vejena flot. A mi ya propia pregunta. Y si no, si es muxe, ¿cómo vos hacer para retirar la panela? Entonces ahí da una opción de tirar la tampa y va a caer a la. Entonces, ¿qué vemos? Que memo que fez atmaná es prohibido. Era itmar, ají itmar. Realmente tenemos que corregir lo que Rabá faló. Ama Rabá, lo llanu el ashelo y jadán le hatmaná. Rabá y jadán le hatmaná, me está teniendo tan. ¿Cuándo que dice Mishnah que Alá es muxe y mismo que fez hatmaná? Cuando él no designó para siempre. Ijud aquí, ijud le olam. Como mencionamos, esa semana en Yerushalmi. Si él designó que siempre va a usar esa la para atmaná, ahí ya deja de ser muxe. Y lo que dice a Mishnah, que chadu ose, cuando fue esa atmaná por una vez, sin designar. Itmar name, así también falaron, que ya te rabino, marbi Yacob, marbi Yosef ben Shaul, amar ribi, lo shanu, era shelo hija de la atmaná, aval hija de la atmaná, metate vino tan. La misma opinión. Ahora otra opinión. Ravena Amar Beshel Eftek Shanu. Eftek es mercadoría que está guardada para sejorá, para vender. Entonces, si él tiene la para vender, alí es muxe. Dice así: le hola, que de cama rabá. Intamado es mutar. Es otra respuesta. Vota como Rabá faló en el inicio. Que si fez atmaná, ya es suficiente por una vez, no fica más muxe. Ay, como dice a Mishnah, que chadu ose, que más va que fica muxe. Porque a Mishnah está falando en otra la, una la que se usaba para mercadoría. Ahí es muxe mismo que fez atmaná, hasta fazer ijud. Tanya Rameachi, una barreta dice como Ravena, Gizetzema Sheleftek, emetatinimotan, la de mercadería, o depósito de mercadería se llama Eftek, no podemos ser, veimit kinan balabai, listamesh baem, metatinimotan, si preparó balabai para usar, ¿qué preparaba? Vamos a ver, tiene una forma de preparar muxe. O por ejemplo, Ijud Leolam, él pensó que va a usar siempre, ahí puede mesher, mismo que era de Sejorá. Tana, Rabab, Hanna, Kamed, de Rab. Estudiaron la frente de Rab. Harayot, Sheldekel, Shegedaram, Reitzim. Folias de palmera. Que cortó dos árboles para consumir con fuego, como leña. En Imraja, Lehen, Le Yeshiva,
E mudando de ideia, agora que ele usa para sentar, tzarich lekasher antes de Shabbat, tem que preparar. Por quê? Se você cortou para queimar, então é mukse. Agora você quer sentar, em Shabbat não pode. Só se preparou antes. De que forma preparar? Então temos três opiniões. Primeira opinião, tzarich lekasher. Amarra essas folhas juntas, então fez um ato para sentar, com isso já não deixa de ser mukse. Rashba gomer, en tzarich lekasher. Rashba diz, não precisa amarrar. Só é suficiente que ele pensou. Se antes de Shabbat pensou que vai sentar, já é suficiente. Diz assim, ichud com machashava. Mas ichud leolam, que vai sentar sempre, não só por um Shabbat. Huta yabeu amarla, alaha que Rashbag. Ele próprio acrescentou que alaha como Rashbag, que não precisa amarrar. Agora tem outra discussão. Itmar, Rav amar, kosher. Precisa amar. Shmuel amar, kosher. Pensar é suficiente. Berava se amar, agora a terceira opinião. Yoshev, afapishelo kishev, afapishelo kishev. Yoshev en hol, se ele sentou antes de Shabbat, já demonstrou que quer usar para sentar, mesmo que não amarrou, e mesmo que não pensou, ichud leolam. Então isso é mais leve. Tem, por um lado, um maasé, mas não maasé com a própria folha amarrada. Ele fazer o que ele está querendo fazer no Shabbat. Então, sentou, já é suficiente. Se sentou antes do Shabbat. Bidi shel amarav, ude amar que está na cama. Então, vamos ver como quem sustenta cada um. Rav, falou kosher, como está na cama, que tem que amarrar. Ushmuel name, ude amar que Rashbag. Shemuel falou pensar como Rashbag. Era a base de amar queman, a base de onde aprendió que sentando ya es suficiente. Pude amar que hay tana, tengo otro tana que fala eso, de Tania, y así, me percurrimos, me tzifá, me zvah, se tzivahan, de kerajan, de meshichá. Puede salir en Shabbat con tipo de panos, algodón, que você coloca na ferida. Bisman shel tzeva'an, que diz que untou com óleo, com azeite, para colocar na ferida, o kerajam b'meshichá, e amarrou ele na sua ferida, aí pode, que diz, já que antes de Shabbat já colocou na ferida, não é mukse, e também pode carregar o reshut rabim, porque está amarrado. לא צבעה ולא כלחם במשיכה, מה שאינו קולוקו הזיתה, אינו אמרו, אין יוצאים בהם. לפודק הרגל, ומייצא בהם שעה אחת בביעודיון, אבל מי שלא צבע ולא כלחם במשיכה, מותר לעשות בהם. דיס, מה שאין לי סיוע ומומנטו אנטי זה שבת, תמים הכנתין שיוע, תמים הכנו אמרו, שפודק סעיד. כדי זה ישנו עם אז מוקסה, porque ele fez o uso antes do Shabbat, que sair na rua, usou, colocou na ferida e saiu na rua, então já deixa de ser mukse. Amar Ravashi, afanan, nameta, nena. Também temos uma Mishnah que prova isso. Que é suficiente usar antes. Akash, shargabe amita, palia que tem em cima da cama. Tipo colchón, colocan palia. Lo llenané en un vellado, abamenoneo becufo. El quer deitar, puede con el cuerpo encostar en la palia, mas no con la mano. La palia es muxé. Muxé puede mexer con el cuerpo. Eso es prohibido con la mano. Aval, y me llama a Jalbema, si esa palia es alimento de animal, ya no es muxé. O llegar a buscar o sardín beodión, o que encima da palha colocou um cobertor, o travesseiro, então já usou para deitar, já em Shabbat pode mexer com a mão, chama mina. Então vemos que não é necessário um maasé, só usar um pouco, diz assim, se chachava lá no beodião,
che li deitò di Dio, mesmo che non designò per sempre, e ni pensò. Questo è come Rava se falò. Uman, Tana, il paligale di Rashbag. Allora, chi è Tana che discute con Rashbag e farò che precisa amarrare? Vimos che Tana Kama salì le cacere. Allora, queremos sapere il nome di lui. Rabbi Hanina ben Akiva. Elie, de Giata Rabdi Mia Mazeide Marbi Hanina. Pam Had, Allah Rabbi Hanina ben Akiva le Makome Had. Una oportunità di viaggiare per un lugar, un mazzaja la Yosef de Keshibidarun e Shumetzin, incontrò foglie di palmera che fueron cortate per la legna, per quemar. Veamo la gente, l'eternidad. Ahí, oye a prova. Falò Rebbe Hanina ben Akiva per sus alumnos, Seube Hashbu, che deje ne lleva lehen le majar, pensan che a mania vos se quer sentar, che si Seube Hashbu, vamos a ver qué significa. Pensan que para que nos podamos sentar a manía encima de esas folias. Velo y Adana, y beta mishteaba, y beta abelaba. Y él le acrecenta. Rodimi, que está contando, que no lembro si era una casa de Abel o una casa de festa de Shiva Belajot. ¿Para qué faló eso? Mashma que so para una misma especial era permitido. Mide kamari beta mishteaba y beta belaba. Daka beta beta mishte de tiride. Abalaja, kashar in, da kashar lo. Son esas oportunidades que son, que están atrapaleados o con, misma, con esa misma. Ali faló, pensa y suficiente. Mashma que normalmente precisa amarrar. Si no fuese beta haber o beta mishte, él necesitaría amarrar. Porque allí, ¿qué fez? Pensamiento. Pensamiento es lo que Rashbag faló. Que pensar para sentar serve. Mas aquí faló porque era una misma especial. Mashma que si no, precisa amarrar. Ahora continuamos con Alajó de Moxé. Ahora, Ramiro, perdón. Sí. Alajá. Alajá que só pensar e não precisa ser definitivo, né? Uma vez só. Sí. Alajá em Siman Shinhet, desde Saif Haf até Haf Gimal, fala como todas as opiniões. Serve todas. Pode amarrar com Shiken e também pode pensar ou usar antes de Yom Tov. Uma das três, Lekula. Como cualquier una de las tres formas. Entonces dice allí, por ejemplo, tengo una piedra, quiero usar una piedra para quebrar una noche o para fechar una puerta. Entonces tengo que prepararla de alguna de esas formas. Tengo más lo que si precisa Ijud Leolam o Ijud que faló aquí Mahashabá, que es designar para siempre, como dice la Shin en la segunda línea, o para un Shabbat. Quiero usar para un Shabbat. Ahí algunos permiten, otros no. Eso es mejor que Rishonim. Ama Rabbi Yehuda. Machnis Adam melo kupato afar veosev akol tzorcho. La persona puede preparar una caixa con tierra y hacer las sus necesidades. Como vimos, ellos usaban para cubrir sus yeras, colocaban tierra, ya que todo eso era de tierra. Entonces, si preparó una caja de tierra, ya no hay más mukse. Darash morzut, la mishem de morzut, rabba. Beushe, hello, keren zavit. Sosi designó un cantinho de casa para esa tierra. Porque me lo ocupa todo, está escrito. No ocupa mamás. No es que tenga una caja con piedras. Él arrumó tierra o que cabe en una caja. Para eso precisa dejar todo en un canto de la casa, acumulado. Ahí no se mistura, mas si está todo espaleado, ¿cómo va a preparar? Está toda la tierra, así dice Rashi y también Mishab Rura, que se anula la tierra que tengo yo de la casa. Por eso debe tener un Keren Zavit, un cantinho específico, acumular allí.
Amru, Rabbanan, Kamera, Papá. Farán, saludo para Papá. ¿Qué man? Que Rabá Shimon Ben Gamliel. Dic Rabbanan, a Amru, Baena Maase. Esa opinión de preparar la tierra. Y como Rashbah, ¿qué faló Rashbah? Hijo de suficiente. Pero você colocó en una caixa, no una caixa, colocó en un cantinho, eso dijo. Mas según Tanakama, que vimos que Rabbi Hanina Ben Akiva, precisa un maase, como amarrar. Y aquí tendría que hacer un maase en la tierra propia, no solo dejar un cantinho. Amale Rapapá, respondió Rapapá. Afilo tema Rabbanán. Mira para Rabbanán, aquí es suficiente Ijud. Acá lo que Rabbanán de Baina Maase, y la mide de Barba Vida Baina Maase. A Barmide de Barba Vida Maase, lo. ¿Cuándo falaron que precisa hacer un acto? Cuando Shayach. Cuando ten como hacer un Maase, que amarrar las folias. Terra, ¿qué Maase va a hacer? Colocar. Colocar en una caixa, filho, eso no es más hacer con la propia tierra, no tengo que hacer. Você precisa así a tierra para usar, para cubrir. Por eso, ya que no tengo cómo hacer más hacer, es suficiente y justo. Preparar con un pensamiento. Como cobre agora, cobre agora, coloca en un vaso, cobre agora con la tierra un poquito. Corta. No, ya está moída. Tá bom, se está grossa, você pode cortar e moer mais. Esse é o maase. Mas aqui é afar. Já é chamado afar. Já está bem moído. Como diz assim? Levar a vida maase. Bem maase. Então, agora vamos ver isso mesmo. Então, quando não dá para fazer maase, falamos que pode. E agora diz, será que tem mahloket? Tanaim, y ten quien prohíbe a filo en una cosa que no da para hacer más, va a ficar muxe. Bacol, jafin, etakelim. Juz, mikeli, kese, begarte con. Pode, le shafshef, utensilios. ¿Cómo le shafshef? Esfregar. Alizar, alizar. Lizar. Con cualquier material, por ejemplo, con tierra, con arena. Menos utensilios de plata, no puedo alisar con gartecón. Es un tipo de tierra especial. ¿Por qué? Porque eso es memajek. Você puede alisar o dar brillo, pero no puede raspar. Y tirar a serraje, eso es prohibido en Shabbat, eso es mamelajá de Memajek. Por eso dice, esa tierra llamada Gartecón, cuando pasa encima de la plata, el Isaipo, entonces es Memajek. Neter, Vejol, Mutar. En lugar de ha, aquí algunos cocin aval. Aval neter, bejol, mutar, puede pasar en keli de plata, neter, es tipo un sabonete, o hol, areya. Beatan y a neter, bejol, azur, y otra barreta dice que prohibido, porque eso también va a raspar a plata y va a ser memajet. Entonces, ¿en qué discuten? Maila, vea que me falla. Debo saber, vaina más, humor saber, lo vaina más. ¿Será que discuten? No por memajek, por muxe. Prohíben neter mejor, porque esa areia es muxe. Por eso no puedo raspar o kiri de queso con areia. Ah, porque no tengo como preparar con un mase. Vemos que mismo así, no tengo como preparar, fica muxe. ¿Y qué permite dis? Ya que no tienen cómo hacer más acero, se prepara con un pensamiento. Entonces, eso mejor que están ahí. No, no tenemos prueba. No, de qué le llama, lo va a más hacer. Tal vez no precisa preparar. Y aquí el motivo no es muxe, pero casi. Ah, revío, nada más, de abajo, mi cabeza azul. Ah, revío, nada más, de abajo, mi cabeza mutar.
Discute en la menajá de Memajek. Él y que raspar para dar brillo, no para Memajek, más está saliendo po. Ahí es sin intención. Debe ser que no es pasible, no es certeza. Puede salir po, se rashe. Por eso, Rebbe Yehuda que dice, Dabar Shelo Mitkaven, Asur, es prohibido. Rebbe Shimon dice, Dabar Shelo Mitkaven, Mutar, sin intención es permitido. Y esa baraita que dice que es permitido. Bemayo Kimtalia de Share, de Rebbe Shimon, lo vamos a analizar. Como quien colocó la baraita que permite, como Rebbe Shimon. Y más Sefa, vemos a Sefa de esa propia baraita que permite a ella por Rebbe Shimon, Avalo Yahuva Emse Aro, mas no puede usar. Neter y Hol, Areya, para lavar la cabeza en Shabbat. Porque no todo el cuerpo, porque todo el cuerpo ya estudiamos, no puede tomar baño. Solo la cabeza, el compañero de Averaglar. Fuera de eso puede ser agua fría, que puede. Mas Areya no. ¿Cuál es el motivo? Porque va a arrancar pelos, cabello. Mas es sin intención. Areya causa que va a caer cabellos. Así es Rebbe Shimon, y Rebbe Shimon, Mishra Kashare, Rebbe Shimon permite hacer eso. Ten Mishnah Meforeshe de Maseje Nazir, un Nazir que prohibido cortar su cabello por causa de la promesa, también él debe cuidar de no lavar la cabeza con areia cuando va a arrancar cabello, no pasar pente, como vamos a ver, Nazir, Jofef, Umepas Pes, Avalosore. Nazir, Jofefo me paspes, puede lavar su cabeza con areia. Me paspes, dice así, intentar separar los cabellos. Y mismo que arranque, lavárselo mit cabello mutar. Mas no puede pentear. Pentear con pente, un nazir es prohibido porque pasigreche, ese es el mejor de Shabbat. Que no puede pentear en Shabbat con pente, porque arranca, mismo sin intención, es certeza que arranca cabellos. Pente. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la propia baraita, que es como Rebbe Shimon, porque prohíbe, no, prohíbe pentear, eso no, eso porque es pasivo. Mas vemos que para Rebbe Shimon puede lavar con areia, entonces, ¿por qué você faló? Que Abaraita dice, lo Yahuba en Searo. La propia Abaraita termina, después de hablar sobre el Keli de Plata, que puede pasar en el Keli de Plata a Reya, pero no en la cabeza. Y Rebbe Shimon permite. Quiere decir que esa Abaraita no es Rebbe Shimon. Él es Abe a Rebbe Yehuda. Entonces, las dos son Rebbe Yehuda. Rebbe Shimon, certeza que puede lavar la cabeza. Sobre Biudá prohíbe, pero va a ser lo que mutar. Entonces, ¿cómo Uma votó a contradicción sobre Kelly de Prata? Uma permite con areia y otra prohíbe. Usted tiene aliba de Biudá. Dos opciones, dos versiones de Biudá. Ahí está la aliba de Biudá, se va a garir. Va a tener Biudá, se va a garir. Que es el Biudá dice, sin intención es prohibido. Mas discuten si Bichlal. Areia va a raspar o keli de plata. Un dice que no raspa, por eso que puede, no acontece esa melajá de mi majé. De mayo quinta, que es viuda. ¿Cómo fico esa baraita? Como es viuda. Y más cefa, vamos a ver a cefa. Abapanavia, dame la gran mutar. Que sea cefa que falamos, lo yahuf va en searo. No puede lavar la cabeza con areia, porque ahí sí va a arrancar. Da ocho mil cabezas mutar. Azul, más puede lavar con areia el rostro armado y espes. Vea, pregunta, si es como Rebiudá, ame a versear, en el rostro armado y espes no tienen pelos, en las armado y espes tienen pelos. Y si va a pasar areia, puede arrancar un pelo, y daba shalom y tkabe, Rebiudá prohíbe. Afilo que no sea pasivo,
Mas para falar ao contrário, ele falou em cima que cabelo não cai também. Não raspa, não cai. Então pode usar também no cabelo. Oh, cabelo, lavar cabelo com areia, falamos que cai, não é certeza. Então, Rebbe Shimon permite, e Rebbe Judá proíbe. Agora está falando para Rebbe Judá. Então, Rebbe Judá proíbe porque pode cair sem intenção. Já é proibido. Então, por que pode as mãos? Não tem cabelos? Não tem pelos? Então, vai dar três respostas que não tem pelos. Quem não tem pelos? Iba etima becatan. Iba etima beisha. Iba etima besaris. O se trata de crianza o de mujer que no tienen pelos. No tienen pelos en las manos y los pies. É verdade. Puede ser porque se depiló antes. Todo bien, mas la mujer se depila. Hombre, no. Ontem me preguntó una persona, ¿puede un hombre se depilar con láser, no? Tiene rayos láser, que la mujer se depila de... Laser. Ah, láser, sí. Laser e não cresce mais. Ela usa para o corpo inteiro. Mas agora ele quer fazer isso na barba porque diz que cresce muito e atrapalha para ele. Então pode passar laser assim não cresce mais? Falei, proibido. Por quê? Loi bash gever simlat isha. Assim está a Gemara Nazir. Que um homem não pode depilar o corpo como a mulher. E então na barba também. Cortar de uma forma que não cresce mais, isso é como simblatizar, é proibido. Tá bom, então, mulher, não tem, de fato não tem porque já se depilou. Agora não tem, em Shabbat, e posso lavar as mãos. Saris é uma pessoa estéril. Ao contrário, em minha mulher se chama Ailonit, ou Akara, e o nome é Saris. E ele... Diz a Alahá que ele não tem searot, nem tem pelos no corpo. Por isso está aqui em Alahot, Bar Mitzvah, por exemplo, Siman Nun He, que trata como completar Minyan. Uma criança tem que ter 13 anos e searot, mas Mistama tem Hazaká, certo? Hazaká que tem searot, não precisa revisar para completar Minyan. Já estudamos em Nidá, só para Halitzá ou Ibu, para Mitzvot de Oraita, que precisa revisar. Para mí, no, tiene 13 años, completa. Mas ahora, si sabemos que no tiene pelos, ainda puede ser que sea Saris. Y si es Saris, es adulto, solo que no crecen porque no, porque él es Saris. Sirve para mí, mas ¿cuándo vamos a ver si es Saris? Solo a partir de 20 años. Porque hasta 20 años no crecen no cuerpo. As sinais ou sintomas que ele é Saris, que são outros, além de não ter pelos. Se tem outros sinais, aí já é Saris e pode completar Minyan, porque não tem pelo por causa de Saris. Então, esse é um exemplo. Então, aqui diz: Saris, que não tem pelos, pode lavar com areia. Então, vou continuar desses assuntos de Pasir Roshe, da Vá Shalom Mitkaven. Amar Rabi Yehuda. Desculpa, perdão, Rabino. Aqui é difícil, porque a Torá não plugue. Agora só para eles falou essa braita. Não, não, Não não. plugue. Não chayach lo plug, porque outra pessoa. Lo plug é uma pessoa. Homens, você diz, esse pode, esse não pode. Mas aqui são pessoas diferentes. Catan sempre pode. E já sempre pode, Saris também. Aí não se fala lo plug. Amar Rabi Yehuda. Afar levenatá shale. Levená é um tijolo. Então diz, é permitido lavar o rosto com tijolo, com serragem de tijolo. Já preparou antes de Shabbat a serragem, digamos, de tijolo e ele usa para lavar o rosto. E diz Rashi, afilo misheyesh lo zakan. Ele tem barba. E vai passar essa serragem de tijolo que poderia arrancar. Pode. Amar Rabbi Yosef, cuspa de Yasmin Share. Também pode lavar com
Dice que pisole de shumshemim, o que llamamos zefet, residuos de shershelim. Si puede que dice que no arranca certeza, y mi stama es como Rabbi Shimon, que daba shelo mitkaven, mutar, ya va a explicar. Amar Rabba, afar pilpele, share. O po de pilpel, pilpele, aquel condimento fuerte, picante. Pimenta. Eso, pimenta. Pimenta moída. También usaban para lavar. Y dice que puede. Y no prohibían por arrancar pelos. Amarav Sheshad, barda, share. Barda también puede. Más barda. Amarav Yosef, tilta alave, tilta asa, tilta sigle. Es un composto preparado con un tercio de un arbusto llamado ohel, y otro tercio de hadas, y otro tercio de sigle, y otro arbusto. Amar Abrechme y Abar Yosef, coleja de Kabuara Shapir Dame, desde que no tenga mayoría de ahalá, de ohel, de ese arbusto, puede. Porque si tiene mayoría de ohel, ahí ya es certeza que va a arrancar los pelos. Bau menem Rav Sheshat, mau litzo azetim b'shabbat. ¿Será que puedo quebrar, amasar aceitona en Shabbat? A la cela, dice así, le maté comer aceitona, no para exprimir y hacer aceite. Él quiere comer aceitona. Está muy amarga, él bate en ella una piedra y come aceitona. De esa forma fica menos amarga. ¿Puede hacer eso en Shabbat? Amaleu bechi bechol, mi tiró. ¿Enjol quién te permitió? ¿Por qué vos se pregunta en Shabbat? Casabal, mi sumercedo jalil. Ese que faló que enjol no puede, ¿por qué no va a poder? Porque está desperdiciando alimentos. Porque una parte de aceitona va a quebrar. Como estudiamos en Berajot. Bizayón de Ojalim no puede desprezar alimentos. Lema pligue de Shmuel, de Amashmuel, o sea, dan con el joven Pat. Entonces discute con Shmuel. Shmuel fue lo que puede hacer las necesidades. Todo lo que él precisa con Pat. Quiere decir, molió a mesa, puede limpiar con Pat. Entonces, ¿por qué no va a poder bater una aceitona? Responde, Pat lo me hizo, Hane me hizo. O Pat, pues limpia la mesa, después come a Pat. No fica, no siento. Esto no es pseudo jalim. Mas aceitona, batiendo así una piedra, fica maús. Todo eso es prohibido, mesmo en hol. Amemar, humozuta, verabashe, aboyadbe. Como siempre, esos tres amoraín estaban juntos. Estaban sentados. Aitu, lekamayu, barda. Trajeron para el barda, que falamos que puede lavar las manos. Amemar, barabashe, mashu. Dos de ellos lavaron el rostro y las manos con ese barda. Morzutra, lo masha. Como siempre, Morzutra, que era diferente, no lavó. Amrule, ¿no sabe la mole de Amashe a Barda Share? ¿O señal no sustenta que puede? Amaleu Ramor de Jai. Ramor de Jai, que era alumno de Rabashe. Faló para él. Bar Mine de Mor. De Afilu Bejol. Name lo semilale. Mishun de Sabala, que es de Tania. Dice: puede menos para él, para mi rabino, está diciendo aquí, Morzutra, ¿por qué no lavó? Porque él sustenta como esa barraita siguiente. ¿Qué dice? Que es que a filo en hall es prohibido, no por Shabbat. Ya de Tania, מגרר אדם גלעדי צורה בגלעדי מכה שעל בשרו בשביל צערו. פרמיטידו תירה רסקסקס. כאן הפסוע תקומו סיקטריס, יפיקו
crosta dura, puede tirar si está doliendo para él, tanto de cualquier lugar del cuerpo, de feridas. Solo si está doliendo puede tirar. Invisible y apod azul. Si es para ficar más bonito, es prohibido. Tiene aquí una casca, tira para ficar más bonito. ¿Por qué prohibido? Como hablamos sobre otro asunto. Lo irbash geva simlat isha. Toda preparación física en el cuerpo, la mujer faz, un hombre no puede hacer eso. Entonces, ese es el motivo que Morzutra no lavó con barda. Para ficar más bonito, él no faz eso, afirma el hall. Ah, y los otros rabinos, ¿por qué permiten? ¿No puede lavar el rostro, entonces? Veino que más abruba, que hay de Tania. Rojes, Adam, Panab, Yadab, Beragrab, Bejolión. Bishwil Kono. Bishushinmar, Kopa, Ashimane. Emisva, lavar las manos y los pies y el rostro todo el día. Por cabo de Akadosh Baruj Hu, vos no va a rezar. De que está linchénico, limpio para rezar. Para hacer Berajot, a filo están para ficar limpio en la frente de Akadosh Baruj Hu en todo momento. Que está escrito, que Betzele Elohim asa et Adam, dice la Shi. O cuerpo humano tiene la figura de Hashem. Entonces, usted manteniéndolo limpio, estamos protegiendo a Hashem. Y más un motivo, dice, quien vea a él limpio va a hablar. Olha, qué bonita esa persona. Entonces, el Kiddush Hashem, Baruch Shekach Alo Be'olamo, así dice Rashi. Eso es alajá, por eso que puede lavar y puede ficar limpio mi monjol. Mira, se avanza a Omer. Ahora voltamos a Tumaná. Kupá, Matea, Sidá, Benotel, Shemaito. ¿Qué dice Rabbi Yazar Benazar a Mishnah? No te voy a dar asunto, Rabino, desculpa. Então, é Rabi Shimon, então, falamos, essa pimenta, tudo é Rabi Shimon, não Rabi Yehudá. Sim, todo esse amor aqui é Rabi Shimon. Não Rabi Yehudá em cima. Não, a Barraita fala, a Barraita traz ele como Rabi Yehudá, que proibia lavar a cabeça e só permitiu o rosto, e permitiu o rosto, os mãos, em mulher e criança usar isso. Mas Rabi Shimon permite em qualquer homem. E agora... Sim, mas... Todo eso es como Rabbi Shimon, alajá como Rabbi Shimon. Aquí la barraita es Rabbi Yehudá. Mas Rabbi Shimon alajá. Sí, alajá como Rabbi Shimon. Y shampoo es más o menos igual a eso, shampoo no Shabbat. Se puede hacer shampoo no Yom Tov. ¿Es ese el problema? Eso. Puede arrancar, podría, mas no es pasible. Por eso puede, como dice aquí, jofesu buen paspes. Puede shampoo. Eso, como Rabbi Shimon. Cuando hacían atmaná con la, colocaban dentro de una caixa, si no, al lado va a caer. Ahora, ¿cómo haces para tirar la comida? Jajami falaron, tira la tampa, deja caer alá y soy inclina. Inclina la panela para tirar la comida, pero no tira la caixa, porque si tira la caixa no va a poder devolver. Eso que dice Rabbi Elazar ben Azaria. Mas después Jajamín dicen, no, no te lo majasir. Tira la caixa y devuelve. Entonces, eso que vamos a ver, ¿en qué discuten? Si tira la caixa, va a caer todo alá. Y si va a caer alá, ¿cómo va a devolver? Puede volver a panela, mas va a ficar sin atmaná. El Iker mantela con atmaná. Atmaná no puede en Shabbat, mas vamos a ver en este pere ya que cuando... Ya fez atmaná de Erev Shabbat y cayó, puede devolver. O tiró a panela, puede devolver a atmaná feita. El problema aquí que es mukse. ¿Cómo va a tocar a la que es mukse? Amar biaba mojiaba she. Akol modim. Shenil kalkela guma. Shasule hazir. Todo el mundo concorda que si cuando tiró a panela da caixa. Entonces, esa forma, Guma, ese pozo,
Oco, donde estaba Panela, Nit Calquel, estragó porque todo cayó, todo que estaba aquí a la cayó. Todo el mundo concorda que no puedo devolver porque preciso me llamuxé. Entonces, ¿en qué discute? Ya va a explicar. Pero primero dice, Tnan, acá mismo ni no te lo vas a decir. La Mishnah dice que Jajamí dice que puede tirar y devolver. ¿Cómo vos decís que todo el mundo azul le hazir? Te vamos a ver, ejidame. ¿Cómo se refiere Jajamín que permite devolver? Y de lo que la Guma, sí, se trata que ficó todo en su lugar, cuando tiró a Panela, no cayó a la. Ya pica hambre la banana, tan lógico que puede devolver, porque él mira, ya va a poder ir. Era la baba, pichin calque la Guma. Algún gorsín, pechita, no sos ya pica hambre. Pero todo bien, ¿qué pregunta es esa? Sospechita, lógico que puede. El alab, que se trata, que ni el calquelá. Tiró a Panela, cayó todo. Y mismo así, dice Mahazir, devolver. ¿Cómo vos sabés que ninguém permite devolver? No. Leo alab, de lo ni el calquelá. Solo devuelve cuando no cayó. Si consiguió mantener al lado en su lugar, puede devolver. ¿De cuál es la discusión? Y si cayó, todo el mundo prohíbe. Entonces discuten en qué, de Joshechín que me falle. Vamos a ver, Joshechín, se me calqué la goma o Joshechín. La pregunta es: si le jatjila, puedo tirar y vamos a la Josh que va a caer y después se va a mecher. Entonces Jamín dice: no, no Joshechín. Arrisca, tira. Si no cayó, devuelve. Y si cayó, no devuelve. Y Bisbezar dice: no. No permitimos arriesgar, porque tal vez va a caer y le va a meter muxé. Entonces, él le da otra opción. Tira la tampa e inclina toda la caixa junto para despejar la comida. Así fica todo dentro de la panela. Dentro de la caixa. Amarabuna. Hay silicusta. Es una verdura que está en la tierra fincada. Una S, una L, maré, le haría. Dice que se usaba... Era un arbusto agradable, la apariencia y no aroma. Datsa, shalfa, beadar, datsa, sharia. Él estaba en la tierra, en un vaso de tierra. No sé qué tirar en Shabbat de la tierra. Solo puedo decir, antes de Shabbat, colocó una vez, datsa. Shalfa tiró y colocó nuevamente antes de Shabbat. Allí ya ficó un buraco feito. Tamole a tierra, entonces ahí puedo tirar en Shabbat y devolver. Ve, lava su, si no preparó así, no puedo. Porque cuando tiro, voy a hacer un pozo. Ama Shemuel, hay saquina de Benahorbe. También una faca que está en la pared entre Tisholo y Tisholo, entre las piedras. Datsa, Sharfaba, Datsa, si antes de Shabbat tiré con lo que, o buraco ya está feito. Puedo pegar a faca en Shabbat. Meilav Asur. Si no preparé así, no puedo ni tirar. Cuando tiro, estoy haciendo buraco. Morzutra, Vitemara, va a llamar. Bekurdita, Kane, Shapir, dame. Si se trata de bambú, es permitido. Es permitido que colocar. Si es un muro de bambú, puedo colocar a faca. Entre bambú y bambú. Y lo Joshechim, que él, cuando coloca en Shabbat, va a lemajek, memajek, va a raspar un poco de bambú. Amaleur, Amordejai, le raba, metí la ucatina, tiuta. La ucatina preguntó a Matiuta contra Rabashe que permite. Dice así, no. Tiuta leana rabanán de hambre de hilada, sabe, ya fa, al contrario. ¿Y qué probar que puede? Una pregunta contra eso, se moraín primero, que falaron que tienen que preparar antes de Shabbat y tirar y colocar dos veces. ¿Qué tenemos? Esa misión ya vimos en Yerushalmi. Anoten, lefo betzelonot, tajat agefen, atomen, escondió, colocó en la tierra, lefet, nabo. Senón, Rabanete, en vaso de viñedo, más en la tierra,
Mayum, Ixatara Megunim, si un poco de afuera ficaron fuera de tierra, enojoses, lo mismo que la, lo mismo que lo mismo hacer, y te alimbe Shabbat. Entonces aquí tienen tres a los cuatro. No tienen problema de que hay, porque eso no se llama plantación cuando no ficó todo dentro. No tienen problema de más hacer, que decir que sí creció un poco, no precisa hacer más hacer, que si lo joyashin que creció un poco en ese tiempo que ficó en la tierra, porque una parte estaba afuera, eso no es plantar. Y también, shivit, no tiene problema shivit. Benitalim be Shabbat, si te desafolia, puedo tirarla en Shabbat. ¿Qué vemos? Que puedo tirar, mismo que no preparé antes de Shabbat de tirar y voltar a colocar. La tiuta, no fica en tiuta, vemos que no joyashin. Y dice así un motivo. Porque titul menazad, que le ajeriad, estoy yendo a tierra del lugar sin tocar la tierra. El toque so o galio, a folia que está fuera. Por eso que he permitido.